Muy buenas familia, bienvenidos al segundo capítulo ya de nuestros Condes Vampiro con la nueva facción de los Condes Vampiro, nuestros queridos Von Castein, que como veis tenemos aquí listos y preparados. Hoy nada, tenemos esto ya más o menos bien, vamos a esperar un turnete y bueno, de hecho no, vamos a atacar ya a los enanos. Vamos a empezar reventando enanos, así empiezo yo, sí. Reviento unos cuantos enanos, me los como vivos, nunca mejor dicho, les arroso el asentamiento. Nos declaran ellos la guerra primero, por si alguien lo pregunta, ¿por qué los estoy matando? Por pesados y por cansinos. ¿Estas tierras no son de estos? Sí son de estos. Uy, 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 uy. Vale, siguiente turno, vamos a volver a nuestra ciudad, a tranquilizarla, a recuperar fuerzas, y luego pues nada, iremos y reventaremos al último que le queda, que está por aquí. Vamos a pasar turno. Vamos a mejorar lo de las sombras. Edmund, que es el otro. Y pasamos turno, ¿eh? Como veis, los enanos han pillado por listos. El Averin está cogiendo mucho poder, no me gusta. Muchas tropas ahí acumuladas. Pero bueno, contando que el caos viene por arriba, más nos vale estar preparados, ¿no? También os lo digo. De Von Castein. No puedo reclutar nada. Vamos a curarnos y luego pues ya vendremos por aquí y atacaremos el castillo que lo tiene que tener por ahí. ¿Tú te puedes mover ya? En teoría sí. Vale. Pues ven que me tienes que localizar dónde están esos pringaetes. ¿Dónde está la fortaleza enana que queda? Que no sé si es esa, igual. ¿Y estos orcos? ¿Qué han salido por ahí de la nada? ¿De la nothing? De hecho, lo dije que lo iba a hacer y no lo he hecho. Ha salido de aquí. Vamos a reclutar un lord. Oh, belleza. Ya está. Un vampiro hermoso, cual carita de oso. Le reclutamos un ejército pepino. Un poquito ahí, de fuerzas guapas. Por si acaso. Para que controlen ahí el norte. A este votaría por reventarlo, sin más. Al orco este pesado. No sé qué pinta por aquí, tío. Y me está saqueando las tierras. O sea que me está costando dinero, tío. O sea que es que me das lo mismo, chaval, lo mismo. No, no te vas a escapar, crack. Madre mía, iba a luchar la batalla para que la vierais, pero es que... Fijaos lo que lleva, que se les han ido muriendo las tropas por el camino. Subyugamos a los cautivos. Vamos a volver a nuestra ciudad. Nos ha valido para coger experiencia y supongo que este también se habrá contentado porque... Sí, que estamos en guerra con los pieles verdes. Esto para ganar más pasta. Y tú en el siguiente turno te vas a ir a petar esa ciudad, porque no me gusta un pelo y ya estamos en guerra además con ellos. O sea que tampoco es plan de dejarlos ahí, ¿sabéis? En plan de... ¡Sí, no! ¡No me preocupa lo más mínimo que esté ese! ¿Me va a declarar la guerra? Ah, no, quiere la paz este. Vale. Está listo. Bueno, este se está petando a todos los clanes enanos. Yo no quiero ser uno más de los que muera indiscriminadamente. Me parece fantástico. Pues me parece bueno. ¿Esto es del imperio? Es que no veo ni dónde tiene la ciudad. Pensaba que era esto, pero no, no. Bueno. Pero es que no sé dónde tendrá la ciudad que le queda. Todo esto ha sido de ir arrasado. Yo soy invencible, hombre. Tampoco te me vengas arriba, ¿eh? Invencible. Algo que me dé pasta. Ingresos generados. Ya está. Más caché en el banco. Tú atácales ya. Bueno, asedia a dos. Si quieren salir, que salgan.
Aquí han habido muertos, o sea que nos viene genial. No perdemos tropas al estarles asediando. Pues nada. Siguiente turno lo devastaremos. Lo volveremos a arrasar. No sé cuántas veces se ha arrasado ya esa ciudad. Lo hemos hecho que tantas veces ya que... Los hemos asediado tantas veces y destruido tantas veces que ya... El pobre cara Karim ya no sé por qué lo siguen rehaciendo, ¿no? Empeñándose ahí en orcos, no sé qué. Todo el mundo parece querer tener la ciudad ahí. Bueno, no, te asedio, no tengo prisa. No pasa nada, crack. No tengo ninguna prisa. Y de hecho, podrían reclutar más tropas. Por si acaso. Ya sabéis, ¿no? Pues ya por si acaso, ¿no? Tú entra aquí, que se les pase la tontería, se pongan positiva. Bien. Y tú a ver si los encuentras a estos. Estaría guay. Aquí está su última ciudad. Vale. Tiene un buen ejército, pero no va a salir porque está bastante cagaete, ¿no? Las cosas como son. Vamos a ver si estos quieren la paz. Tampoco me tengo ningún entusiasmo especial en estar en guerra con ellos. No quieren la paz. Pues nada. No quieren la paz. Es curioso, ¿no? Porque están... Tienen una única ciudad miserable. La otra se la hemos quemado. Espíritu intranquilo. ¡Dañas el edificio! ¡Hazlo! Fracaso. Y estamos con los agentes inútiles. Vale. En la asamblea puedo mejor... ¿qué pasa? ¿Por qué de repente la asamblea tiene...? Vale, pues hay que correr para ponernos esto. Pero no sé, no sé qué ha pasado. De golpe... Ha sido un poco what. Momento what. Porque la batalla se dio bastante lejos, pero bueno. Vamos a ponerle debilidad al adversario. Pasamos turno. Dando duro, con estos nuevos vampiros. Me parecen muy fuertes. Como todos los condes vampiros en general, realmente. Y la asamblea. Vamos a ver la asamblea. Quita. Para que aumente la corrupción vampírica, porque no sé por qué está cayendo la corrupción vampírica. Y como que eso no me mola un pelo, ¿no? Lo típico. Aquí estamos aumentándola. Vale, este hay que ponerla en positivo. No puedo ponerme hasta que esté en positivo. Y aumente más la corrupción, ¿vale? Solo por eso os digo que no molan las tierras de los humanos. O realmente conquistarlas, pero en plan de... me la pela. Bastante, ¿no? Esto realmente no sé si es que es por algún evento. Que puede ser. De hecho, teníamos uno por ahí que ha puesto. Ahora quieren la paz, ¿no? Mira lo que simpático. Vale. Esto me da más orden público, más tal. Es que fijaos que no me cambia el orden público. Y es por la ausencia de corrupción. Pero ya está aumentando la corrupción vampírica por el altar. Ahora con el patíbulo aumentará más, o sea que... Relajarse, que no pasa nada, vale. Vamos bien, vamos bien. Un guaje de la luna torcida, ¿dónde? Ahí arriba, madre de Dios. Han aparecido estos, han aparecido los otros. Esto está lleno el bosque de arañas. Que me da asco que me dan. Me dan mucha cosa las arañas, gente. Eso, cosita que aprendéis de mí. Tengo bastante aracnofobia. Bueno, aquí podemos mejorar esto. Lo vamos a mejorar para que el orden público y aumente también la corrupción vampírica. En la asamblea en un par de turnos ya... Estará todo bien.
Fijaos que puedo llevar un dragón zombie, Dios. Yo quiero un dragón zombie, yo quiero un dragón zombie. Dragón zombie es una chetada, gente. Porque causa terror, aguanta, mete. Te quedo tiene todo. El dragonaco zombie. ¿Eh? ¿Qué ha pasado por aquí? Que vienen estos. Es un ejército enemigo. Es que ese ejército enemigo hay que petárselo. Entonces... Ahora, venga, fuera. Ya no hay rebeldes, ¿veis? Y nos vamos. Y vuelve a aquí y te curas. Esto que da, ¿eh? O crecimiento, va, esto. Que nos da dinerito también. Ya está, ¿sabéis? O sea, estaban saliendo rebeldes porque los otros no tenían ni controlada su provincia. Y más con el asedio que yo les estaba pegando. Le vamos a poner el ansia al otro vampiro. Que ha acabado con los orcos. ¿Este qué quiere? Una alianza defensiva, venga. Si cuantas más cosas para que caigas antes, mejor que mejor. Y va a caer, familia, va a caer. Hacerme caso, hacer caso al tío Tirio. Ahora estos aquí se curan. Y que niquelaos. Y estos aquí están muertos ya. Vale. Este se está preparando por si acaso. Porque está viendo que tenemos un ejército tocho y ha dicho... Cuidado que me petan el ojal. Vale, la asamblea está extendiendo la corrupción. Lo bueno es que también la está extendiendo aquí. Madre mía, tengo ahí gente conocida. Vale. Vale, perdón, que me ha saltado eso. Corrupción vampírica de un 36%. Está bastante bien, ¿eh? Bastante chetín. De hecho, en cuanto pase un turno, vamos a ir. ¿Qué quiere esta ahora? Que si menos su guerra con los tal me paga. No, no quiero. Lo siento, pero va a ser que no. Trolololololo. Amistosos y mejorando. Madre mía, que vamos a sacar ya los necrófagos chetaos. Que no sé ni hablar. Más corrupción vampírica. ¿Puedo salir ya sin que...? No, tío, todavía no. ¿Por qué? Por ausencia de corrupción. Vale, pues a ver qué esperar hasta que tengamos el altar y la corrupción sea más alta. Yo creo que sí. Pues esperamos, familia, esperamos. ¿Qué va a ser por eso? No te puedo asesinar. Qué pena. Pero la verdad es que lo quiero asesinar. Que me da gente estos. De verdad vas a... Acceso militar, vale. Ahora me pide acceso militar y me lo concede. Realmente a mí me da un poco igual, pero bueno. Si sale de sus tierras y se va a matar gente por ahí, pues mejor para nosotros. Las cosas como son. A ver si se lo puede cargar. Éxito. Bien. Ah, uno menos, que me va a andar mareando. Campeón de la oscuridad. Menos uno. Y es por esto. Por este petardo de aquí. Por eso quiero que me lo mates. O sea que tú te vas a volver para aquí, pero ya. Flan von Karstein. Asesínalo. Y fracaso. O sea, es mi mejor campeona, tío. Y no ha podido matarlo. Muy mal, ¿eh? Me has fallado ahí. Me has fallado, ¿eh? Pero bueno, lo ha echado. He caído a pensar, por Dios, me matan. Ahora viene el otro pesado. Bueno, por lo menos no sacan mis tierras. Vale, ya volvemos a ganar. Vamos a mejorar lo de la cerámica. Para ganar más perras. A ver si lo matas. Fallo crítico. Y encima está noob que se ha matado ella sola. Bueno, se ha herido. Volverá y cuando vuelva pues nos la llevaremos al campo de batallas ahí, porque es mi bruja de combate. Realmente es que la asesina es esta.
Aquí empieza a haber ya corrupción vampírica también, eso me mola. Aquí también, y tiene alta, la verdad. Vamos a ponerle set de sangre a nuestro gran líder. Con tu verdadero padre, ¿sabes? Que no me quiero pegar con enanos, tío, déjame ya. Si te dan miedo, mátalos tú. Este pasa, pero fijaos que pasa de pasadita, ¿sabéis? En plan de, bueno, tal, no sé qué. Lo que pasa es que si salgo va a seguir bajando, tío. ¿Y qué baja? ¿Por qué baja? Por la ausencia de corrupción, pero es que, tío, no, no puedo poner más corrupción. A ver si viene esta ya. Y la pongo aquí a corrompir. A saco, Paco. Porque si no, tío, no me puedo ir de esta provincia nunca. Y ya empieza a ser molesto. Llegan las grandes manadas. ¿Dónde? No, no, rechaza, rechaza. Vale. Flat von Castell. Despliégate. Ya ganamos bastante corrupción. Bien. Es que me tiene eso frenado ahí. Vale. Ponemos sangre veloz a este. Y pasamos turnete. Bien, familia, bien. Vamos muy bien. Pero estamos un poquito aquí por la provincia esta asquerosilla, ¿eh? A ver si ya se corrompe del todo. Con los condes vampiros no. Hombre, es que no puedo perder. Nada, tío, no, no puedo perder con los míos rollo. También por una cosa tonta no. Vale, nada, nada. Tu gran poder. Lo que me encanta es todas las tropas que puedes sacar con una sola provincia, pues no tiene más. 62, 63. Now stand before the rightful elector of Stirland. Aceptará. Un tributo cada turno o directamente que nos dé. Vale, no podemos. Pues nada. Ahí te quedas. Cuando llegue un 50, yo creo que ya 50 de corrupción ya estaría bien. Si no me tocan los pies los agentes del imperio, que el tío me manda aquí 200 millones de agentes, míralo. Mátalo. Pero tío, ¿cómo que fracaso? ¿En serio? Es que no podéis ser más mancos porque no podéis. No, por lo menos los ha echado, pero. Lo bueno también es que a los de Aberlin los tenemos súper corrompida la provincia. Hombre, Manuel, ya ha vuelto. Anda, entra, entra, hija. Entra, que estás para darte dos cachetes. Uno en cada carrillera. Ay, carrillera. Vale, más dos. Que intentar que la corrupción se extienda. Lo más rápido posible, además. Un agente del imperio por ahí tocando los pies. A mí no me toques la moral, chaval, que te hundo la vida, eh. Vamos a mejorar este castillo, que es el del norte. A ver, menos 4, vale. Gana más 2. Yo creo que en un par de turnos nos podemos ir de aquí, ¿vale? Expansionista. 30 puntos al despliegue de la provincia. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué tal? Bien, más 2. Genial, genial. Vale, pues que le vayan a matar y a tocarle los pies al otro me gusta, no a mí. No, en serio, tío, ¿me tienen que mandar 20 agentes a mí a tocarme los pies? Fijaos que ahora ya no ganan.
Mátalo. Éxito, bien. Uno menos. Ahora solo hay que hacer que vayan a por el otro. Lo mate también. Pues si no, nos va a dejar de tocar los pies. Fijaos que ya ganamos más uno. Otra vez. Realmente si pudiéramos cargarnos este, lo que pasa es que va a caballo. O sea, va a escaparse. Pero bueno. Más 3. La voy a desplegar a esta. Y es más 3 igual. Pero bueno. No se editan historias. Consagración de los antiguos. Eso está muy bien, porque no perderemos al entrar en tierras de los hombres. No entiendo, tipo, no lo entiendo. Séquito oscuro, entra ahí. ¿Me sale más a cuenta esto? Sí. Bien. Es que me sale más a cuenta hacer esto, ¿sabéis? Y ahora viene la pregunta, ¿qué tiene aquí este? Uf, ballesteros, arqueruelos... Yo creo que podemos. Vamos a poner una pesadilla con barda. Lo vamos a asediar. Que además tengo lo de que aguante menos tiempo con un asedio. Uf, ha llegado a haber una traición acá, gorda, ¿eh? Fijaos que tengo lo de que no me afecte tanto el... Lo de que damos la guerra a este. Vamos a asediarle. ¿A este qué pasa? ¿Que no le ha gustado que hayamos atacado? ¿O qué? Ah, sí, sí que le ha gustado. Digo, ¿por qué no le va a gustar que ataquemos a los humanos? Ni que fueran sus nuevos coleguitas o algo. Como veo que tú aquí no haces ni el webbing, no. Vente para aquí, porque estoy viendo que esto de aquí... Si aquí me atacan y me rechazan... Con este ejército no me puedo rechazar, pero claro... Luego tiene la guarnición, que por lo que veo ya es más chunga. Pues tiene mucho disparito. Entonces la máquina dice, buah, tú tienes mucho volador, te hunden la vida. Que no quiero unirme, qué pesado. Lo bueno... Vale. Vale, no nos han atacado. O sea que los voy a desgastar y ya está. A este le voy a empezar a hacer corrupción vampírica en la zona. Este ya tiene tanta corrupción vampírica, tiene un 55% de corrupción vampírica, lo cual es brutal. Más un 2%, o sea que genial. Averlyn me lo voy a quedar también, porque tiene mucha corrupción vampírica, no van a tener problemas de moral y cosas así. Lo cual es bien. ¿Y esto es dónde van, sinceramente? Han surgido aquí, de la nada, ¿eh? Un ejército de la leche, venga, de la nada, ven. Como que no queda cosa, ¿sabéis? Bueno, pues yo tengo aquí otro ejército de la leche y como me toquen los pies, te vas a ir calentito, ¿eh? Voy a poner murallas, por si acaso. Si baja, no veo que viene hacia mis tierras y no hacia la de los humanos, pues le daremos candela. ¿Este qué quiere? Un pacto de no agresión. Vale. Ya se están vendiendo entre los del imperio. Marchaos. ¿Este qué ha hecho? ¿Ha acampado? Uf, han acampado en mis tierras. Pues lo siento, pero... ¿Hola? ¿Cómo que me destroza el alma? Vale, 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 vale. Igual, igual sí, igual sí. Igual sí que nos la destroza, ¡A castillo! ¡A castillo! Ahora hay que traer a nuestro señor arriba. Esto me gusta un pelo. Espera, espera. Igual me he pasado, tío. ¿Quieres la paz? Ahí dice la paz nunca.
prepara tu culito. En plan de, yo no quería pegarte, lo juro. Por Snoopy. La luna torcida, ¿dónde va? Desmoralízalo el ejército. Fallo crítico, tío. Es que mis agentes son lo más lux que podéis imaginar. Bueno, aquel se ha acampado, por lo menos. Ah, bueno, se han pirado. Mejor. Pues mira, si se piran, se piran. Pues menos mal que se han pirado. ¿Estos cuánto les quedan antes de caer? A ver. Los estamos asediando, ¿no? Sí, 4 turnos, vale. 4 turnos y se van a la caca. Genial. Todos estos están bien de ánimos. Aquellos han pirado. Bien. Estos también están bien. Guay, guay, bien, no me quejo. El Daggerhawk podía hacer algo. Podía hacer algo, tío, yo qué sé. Mira, estos se los van a cargar los... El castillo de los Tempelhof. El dinerito. Necesito más pasta porque tengo mucho ejército ya que mantener. Por eso me tengo que quedar a Berín. Invocar de Nepec. Parece que nos va a tocar ir al norte. Esto era paz. No, espérate, creo que le acabamos de cagar. Creo que le he dado la paz. Ah, tío, me ha engañado. Ah, que sí, que pases. Vamos. Rompe el cuello. Uno de los espías a menudo de mortales cortes parece haber olvidado recordarle lo que es la inmortalidad. Rompe el cuello, se acabó. Que tío, esto de... Me han jugado pero bien, tío. Pero bien. Y ahora supongo que volverán a tener 7 turnos. Qué fallo, familia, lo siento. Qué fallo. Bueno, 7 turnos vas a morir todos. O sea que... Y ahora sí que voy a hacer que muréis todos. Ahora sí que vamos a hacer que mueran todos. Sí, sí, no sé por qué se está yendo para allá. Y está por aquí molestando, porque no está haciendo otra cosa, molestar. Igual Eshen podría estar bien para acabar con ellos. Aquel me ha venido a asaltar una guarnición, en plan... Cabreo, no sé, pataleta. Tenemos a Isabela von Castell, tío, y yo no lo sabía. La ha reclutado en plan de... Pues esta, necesito una lore. Tenemos a Isabela... Entonces si tenemos a Isabela con el otro, ganan como poder al luchar juntos. O sea que había que pensárselo. En juntarlos. Asamblea, tal, no sé qué, estamos bien por aquí, vale. Somos turnete. Sí, bueno, eso me da igual, lista para servir, ha vuelto ya. Pues mátalo. Que está tocándonos los pies ahí. Más que nada lo mato porque es un molesto, ¿no? No, no. Ah, ¿quieres la paz? No. Y es quien tenemos que arrasarlo, gente. Para un tributo, que de hecho lo voy a hacer, Asesinar fracaso, la peor asesina de la historia. Tenía que llamar al vídeo la peor asesina de la historia. Os lo juro. Lo voy a arrasar. Y luego te vuelves. Ahí quiero una de perretes. Ya volvéis. Vale, Eshen destruido. Me quito un problema del medio.
Diréis, ¿por qué no lo has conseguido para ti y tu gente? Pues muy sencillo, familia. Básicamente porque si lo conseguimos, luego habría que mantenerlo, tal, no sé qué, y paso. No me conviene tenerlo, me conviene quitármelo del medio y punto. ¿No veis? Porque ahora este se pira. Este ha puesto fin a su pacto de no agresión conmigo. Ya no quiere que no seamos enemigos. Fallo crítico, tío. La peor asesina de la historia, os lo juro. Tú entra para adentro, anda. Y cúrate. A ver si recuperamos nuestro ejército. Bien. Essen destruido. Genial. Aquí se pueden reclutar poderosas unidades. Tanto como poderosas. Yo ahí creo que se ha venido arriba, ¿eh? Tres turnos y tal. Pero vamos a dejar el vídeo por aquí. Con el asedio de Aberdeen, que van a caer. En cuanto se queden sin comida, arrasaremos. Bueno, Aberdeen lo vamos a conquistar, porque tiene mucha corrupción vampírica. Lo conquistaremos. Y luego ya sí que nos dedicaremos a ir reventando el imperio para abajo. O puede que para arriba, depende. Veremos. Como siempre, si os ha gustado, un buen like. Comentad lo que queráis, siempre con respeto y educación. Un besito muy grande para todos. Y hasta el próximo día, mis vampiros.